Saber idiomas es fundamental para generar, pues igual, más negocio y tener capacidad de desarrollar negocio en países como pueden ser vecinos como Portugal, Marruecos, Francia, si consigues hacer negocio en Francia, o mercados tan complicados como son Italia o Estados Unidos. Sí, yo creo que hay dos puntos que son fundamentales a fecha de hoy para la gente que tenga 20, 22, 24 años, que es saber dominar bien la informática y dominar idiomas. Bueno, yo estoy completamente seguro que el origen de esta crisis que tenemos ahora es que hemos perdido los principios básicos de la educación que nos dieron nuestros padres, de tener claro lo que significa el principio del esfuerzo, de saber valorar las cosas y de saber diferenciar lo que son las cosas normales de las anormales. Si la gente, si los niños, los adolescentes supiesen igual diferencia, nosotros también, que las cosas, ir a un restaurante de lujo es una cosa atípica, yo creo que nos irían mejor las cosas. Bueno, yo considero, cuando vivía en Lisboa, un pariente mío me dijo que cada país ofrece aquello que tiene, ¿no? No hay que hacer diferencias si te gusta más Marruecos o te gusta más Portugal o Italia, ¿no? Cada país ofrece lo que tiene y tenemos que aprender en mi sector, el inmobiliario, que en España igual durante muchos años, 5, 6, 7 años, hicimos una gran fiesta donde todo valía, y en países consolidados de la antigua Europa como eran Francia, Inglaterra, Alemania, las cosas las hacían viendo si efectivamente ese producto que se iba a lanzar al mercado tenía o no tenía éxito. Es decir, no cogíamos un avión, imagínate, Londres-Madrid, y veíamos un complejo de oficinas, pues, brutal, y decías, bueno, ¿y aquí quién va a venir a trabajar, no? En otros países, antes de poner la primera piedra, te dicen, señores, ¿quién va a venir aquí a trabajar? ¿Quiénes son? Y conforme quiénes sean y qué garantías presenten, hacemos o no hacemos, ¿no? Un poquito la gran diferencia de quién paga la fiesta. La ventaja que nosotros consideramos que podemos aportar en España y otros mercados como puede ser en Portugal, que actuamos desde Madrid, es que intentamos que el cliente final, o sea, el gran usuario, imagínate, por ejemplo, una empresa grande, grande, grande de telefonía, nos considere y nos vea como un elemento que le ayuda a ejecutar su operación, que lo que haga, lo haga midiendo muchos riesgos y no cometer errores que se paguen en un futuro. De tal forma que si contrata los servicios de nuestra compañía de Ausstalde, consigue minimizar riesgos y sobre todo optimizarlos. Entonces, ahí buscamos esa diferenciación de que hay gente que puede alquilar, pues, una nave logística o unas oficinas diciendo, necesito 5.000 metros cuadrados. Oiga, ¿y si necesita 3.500? ¿Lo ha pensado usted? De la misma forma que usted va a un abogado y le pregunta al abogado si me viene mejor pagar ITP o IVA, pues hágalo con el mundo inmobiliario, ¿no? Grandes compañías, como bien dices, yo creo que tienen completamente prohibido comprar. O sea, es más, quien tiene algo en propiedad, desde su casa matriz, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, le dicen, venda. Y coja el dinero y dedíquelo a su core business. Si hace coches, dedíquelo a fabricar coches. Si hace leche, dedíquelo a la producción de leche, pague un alquiler que sea un gasto variable y que nunca te obligue a tener un gasto fijo durante el resto de tu vida.